Hola, soy Ethan y vamos a continuar con el curso de Go. Hoy os voy a explicar cómo hacer un chat de consola. Primero de todo vamos a hacer dos carpetas, cliente y server, simplemente para separar el trabajo. ¿Vale? Yo no sé qué editor usáis, yo uso Visual Studio Code. Entonces, a mí, pues no sé, yo creo que para Go es realmente bueno. Tiene un plugin que te autocompleta, te marca bien la sintaxis, es este de aquí. ¿Vale? Yo lo recomiendo si tenéis Visual Studio Code, que os lo instaléis. Bueno, vamos a empezar creando el archivo client.go y el archivo server.go. Se actualizará, me parece muy bien. Vamos a dividir el editor, o lo que voy a hacer yo. Así podremos ir haciendo los dos códigos al mismo tiempo. Me lo voy a cambiar porque... Ay, Dios mío, ahora he perdido la división. Vale. Voy a empezar por el servidor. Vale. Primero de todo, hay que definir el package. Ay, justo ahí. Es que estoy pensando, vale. Los imports, una cosa que tiene este editor, vale, os lo voy a enseñar. Mira. Vale, ahora no quiere. A ver, así. Vale. Como veis, cuando guardo, yo ya pongo net. Y el propio editor ya me importa. Entonces yo no voy a ir escribiendo uno a uno los packages, o sea, las librerías, sino que ya el editor me las va a ir poniendo. Obviamente los que no tengáis autocompletado lo vais a tener que poner a mano. Yo os recomiendo instalar esto porque Go, como muchos ya sabréis supongo, no te deja compilar mientras tengas ninguna librería ni ninguna variable sin usar. Entonces este editor va muy bien porque cuando quitas las cosas que no usas te las borra y cuando las vuelves a poner te las vuelve a poner automáticamente. Vale, entonces vale, borramos y como veis lo borra solo. Entonces primero vamos a declarar unas constantes. Addr, vamos a ponerle la dirección del servidor, que va a ser esta, y yo voy a usar el puerto 3000, el puerto, uy, que no me he dado cuenta que estoy aquí dentro. Vale, luego vamos a definir un tamaño para el buffer. No sé si todos sabréis lo que es el buffer, un momento. Y vamos a definir el carácter que vamos a utilizar en nuestro programa para definir el salto de línea. O sea, cuando hagamos los caracteres, por así decirlo, ¿vale? Esto lo voy a explicar con Python mejor. Nosotros pondremos en un mensaje hola. Y aquí nos sale hola. Pero, por ejemplo, si ponemos ord h. ¿Vale? Es 104. O sea, este es el código de la H. Y al mismo tiempo, si le decimos que nos dé de un código un carácter, si le ponemos este código, esto en Python, ¿eh? Estoy hablando, pero es para que veáis. Entonces, esto realmente no es que sea el carácter en sí, sino que vamos a usar el carácter de código 10. Que aquí, si os fijáis, es un carácter, o sea, el salto de línea, básicamente. O sea, ¿vale? Pensaba que no iba a salir, pero mira. ¿Vale? Entonces, solamente eso, para esto lo vamos a añadir al final de los mensajes y también lo vamos a comprobar, o sea, a usar para leer los mensajes hasta encontrar el salto de línea. ¿Vale? Y luego una variable que va a ser un slice de net.con, o sea, de conexiones, ¿vale? Como veis ya me ha importado la librería net. Y aquí vamos a ir metiendo... cuando hagamos el accept de cada uno de los clientes, lo vamos a ir metiendo aquí porque luego para enviar a todos vamos a necesitar tenerlos así en un array, bueno, en un slice.